Guatemala volcano, watch terrifying moment Fuego explodes lava in huge ash cloud. The Guatemala volcano erupted on Sunday, killing around 25 people and injuring hundreds. Watch the moment Fuego violently spewed lava and launched a huge ash cloud a mile into the sky. The Fuego volcano caused mass destruction when it spurted lava and buried nearby communities in ash, with survivors fearing missing people have been buried alive. Shocking footage from Twitter shows lava powerfully explode out of the Fuego volcano while a huge plume of gray smoke launches into the sky. Lava rivers descended on the town of El Rodeo in Escuintla, 22 miles south of Guatemala City, and left a path of destruction behind it as highways and streets were demolished. The latest eruption is the volcano of fire's most powerful eruption for 40 years. Fuego last erupted in February, but the level of destruction caused by the eruption was on a considerably smaller scale. A volcano survivor, Consuelo Hernandez, who is covered in head to toe with ash and mud, said she fears her family have been buried after lava engulfed her home. Ms. Hernandez said, "Not everyone escaped, I think they were buried." The volcano survivor said she saw the lava and ran for safety. She added, "We saw the lava was pouring through the cornfields and we ran towards the hill." The resident was asked if she thought her family were buried. She said, "I would say so." President Jimmy Morales declared there will be 3 days of national mourning in Guatemala. A state of emergency has been declared in the states of Chimaltenango, Zacatepecas and Escuintla, and the military is providing assistance with the cleanup operation. Transport services close to Fuego have been ground to a halt, with the capital's La Aurora International Airport shutting down its only runway due to falling ash. Residents living near the volcano have been warned to cover their guttering and wear protective masks to prevent ash inhalation. Municipal authorities have warned people to cover their noses if they are walking or traveling outside. The Central American country of Guatemala is situated on the Ring of Fire, an area in the basin of the Pacific Ocean containing regular seismic activity. Guatemala volcano eruption, shocking video shows screaming locals escaping river of lava. Guatemala volcano Fuego caused devastation as it unleashed rivers of lava across areas surrounding Guatemala City. Horizon footage shows residents filming the eruption flee screaming as a new river of lava and debris approaches. Guatemala's volcano Fuego left 25 dead and forced 3,100 locals to evacuate to escape the catastrophic force of the eruption. Footage from local news agency Pampachi News shows a group of people looking at the billowing smoke sputtering out of Fuego before fleeing as a river of lava and debris tumbles towards them. People can be seen running away from the cloud of pyroclastic rubble rumbling down what appears to be a dried riverbed. Guatemala's National Disaster Agency Conrad said residents and communities surrounding the erupting volcano had to be evacuated after the settlement of El Rodeo was engulfed by lava. Conrad General Secretary Sergio Cabanas said, "It's a river of lava that overflowed its banks and affected the El Rodeo village. There are injured, burned and dead people." El Rodeo resident Consuelo Hernandez told Diario de Centroamerica, "Not everyone was able to get out. I think they ended up buried." Guatemala President Jimmy Morales declared 3 days of national mourning for the irreparable loss of life caused by Fuego. Mr. Morales also declared a state of emergency in the states of Chimaltenango, Zacatepecas and Escuintla. Fuego, which lies merely 40 kilometers away from Guatemala City, erupted just before midday on June 3. The main runway of the national airport of La Aurora was closed because of the falling ash still affecting the capital. The Environment Ministry of Guatemala's neighboring country El Salvador has said that fine particles of ash have arrived in the city of Santa Ana. Also, the department head of the General Directorate of Civil Protection of Ahuachapan has reported a small amount of volcanic ash in vehicles that are parked in the streets in Ahuachapan, Torin and Ataquizan. David De Leon, a spokesman for the National Disaster Prevention Authority, urged people to remain calm. He said, "It is important to remain calm because the Fuego volcano erupts through." From our meteorologist Ivan Cabrera, you know, Ivan, we've been talking about Hawaii for so long, and now Guatemala, and one eruption and 25 people
have already lost their lives. Completely different event. Guys, right, no question about it here. And the scenes coming out of Guatemala, they're certainly not what we've had in Kilauea. People just covered in soot. You see all the folks running out of the way. 25 killed, a lot of people. And this happened because of the proximity of a particular town called El Rodeo that's right on the foot of the volcano. They just didn't have enough time to get out of the way. 4:55, violent eruption. This is the second of this year, but it is the most violent that they've had in this particular volcano in 40 years, as you can imagine here. Ash cloud, well, that went up to the sky as high as 10 kilometers, and they're describing it as a river of lava that came down the mountainside and moved directly through the village, which is why we had so many fatalities. And of course, as you can imagine, the injuries will be a lot of burn injuries ongoing here, and we hope those folks are going to make it. By the way, the ash and soot, as far as 40 kilometers inland, the capital city further away, it's a little bit of it, but certainly nothing like they've seen close to where the event occurred here. So there's the Fuego volcano. We have many around, but that's the one that has caused this calamity in just the last 12 hours here. In fact, I was here this morning, nothing doing. All of a sudden, the world can change so quickly for a lot of people. There's the town that we're talking about there. You can see how close it is and why we've had so many issues. Watch the weather very closely here, because any kind of rainfall or anything like that, you have some of the forecast is could produce some additional issues with all the lava that's coming out of the volcano. So at this point here, affecting more than a million people. Guatemala's volcano de Fuego, exploded just before yesterday. At least 25 people are dead. Authorities say an unknown number of people are missing and potentially trapped beneath the ash. This eruption spread thick black smoke and ash to the capital, Guatemala City. That's about 30 miles away. More than 3,000 people were evacuated. Guatemala's president last night called for a declaration of emergency. Don Daler is here with a desperate race to find the missing right now. Don, good morning. Good morning. Rescue operations are just beginning again this morning after being suspended last night due to the dangerous conditions. People living in villages near the volcano didn't have much time or warning to escape the lava flow. I want to warn you, some of these images you're about to see are graphic. The devastation from Volcán de Fuego was unrelenting. As hot molten lava flowed from the volcano's banks into small towns, people scrambled to escape. But for many, it was too late. The charred bodies of several victims were strewn lifeless on the ground. Thick black and gray ash blanketed entire towns. Hundreds of rescue workers rushed in to try to tend to the badly injured and help anyone still alive. But they struggled to reach some of the most rural villages. AP correspondent Sonia Perez is in one of the hardest hit areas. The firemen say they still hear people screaming, but they couldn't go to help them because the mud is blocking the road. Not everyone from my family escaped, said Consuelo Hernandez, who ran to a hillside from the incoming lava. When asked if some were buried, she added, I would say so. A high-rising volcanic mud flow destroyed this highway bridge as several people shot video. They bolted away as the molten rock got too close. Government officials hesitated to call for evacuations when the eruption began. They waited until lava began flowing down the volcano's banks to urge people to leave, about 4 hours after the initial blast. This eruption spewed ash and rock more than 32,000 feet into the air. Sunday's blast was the volcano's second this year and its most violent in more than four decades. The danger is not over. Officials fear the death toll will rise because so many homes are difficult to access. The country is already receiving help from other nations with deliveries of food, blankets, and medicine. Nora. All right, Don, thank you so much.
Veíamos estas imágenes, las declaraciones del periodista Arriola, precisamente cuando él estaba cumpliendo con su trabajo y daba a conocer lo que realmente pues quebraba el corazón. Mencionaba que él veía cómo pues las personas corrían cuando estos flujos caían sobre las viviendas, caían sobre todo a los alrededores. La destrucción completa en esta oleada piroclástica que definitivamente afectó todo el sector. Aquí podemos observar uno de los momentos en los cuales pues él narraba cómo la gente sale huyendo, los toman desprevenidos y corriendo por sus vidas, viendo que venía este flujo de lodo, piedras y todo esto caliente, gases y todo que estaba derrotando, que estaba llevándose todo a su paso. Nuestro equipo se encuentra en el lugar, ya se encuentra allí en esta etapa de búsqueda. El periodista Alfredo Mendoza desde la aldea El Rodeo. Nos vamos a enlazar con Alfredo una vez más. Alfredo, nos enlazamos contigo. ¿Han encontrado una persona más? ¿Una persona más han encontrado en estos momentos? Cuéntanos, Alfredo, ¿qué es lo que está pasando? Adelante, buenos días una vez más. Se encuentra en vivo y en directo. Se sabe que han encontrado una persona más, un cuerpo más. Así que para tener estos datos nos vamos a enlazar en directo, en vivo, en esta búsqueda incansable, nuestro equipo periodístico. Alfredo Mendoza, adelante. Buenos días de nueva cuenta, buenos días también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana, y en efecto ya podemos observar cómo los cuerpos de socorro están pues caminando por el lugar, algunas personas que conocen muy bien el sitio también guiándolos para tener pues esta búsqueda más efectiva. Y es que justo nos encontramos en uno de los inmuebles acá ubicado en Aldea del Rodeo, y ya pues los cuerpos de socorro han podido encontrar a una víctima que lamentablemente ha fallecido calcinada. A mi lado se encuentra Cecilio Chacaf, portavoz de los bomberos departamentales, para que nos pueda comentar un poco acerca del inicio de estas labores. Cecilio, muy buenos días, una labor pues muy loable, empiecen desde muy temprano a buscar a más personas, no se pierde la esperanza. Así es, Alfredo, buenos días. Efectivamente, desde primeras horas en la patrulla especial de rescate de los bomberos municipales departamentales hemos enviado de nueva cuenta personal a este lugar del Rodeo, en donde se han iniciado las labores de búsqueda y localización de víctimas. Se ha establecido un puesto de comando unificado con las instituciones de primera respuesta, se han realizado grupos de trabajo para poder abarcar la mayor parte de terreno posible y tratar de localizar a víctimas, ya sea personas vivas que puedan ser rescatadas o en su efecto localizar cuerpos. La labor va a ser bastante complicada porque, como ustedes se pueden dar cuenta, el lugar es bastante peligroso, se tiene que caminar sobre los techos y de una forma organizada distribuyendo el área de trabajo. Esperemos que en el día no llueva para que no nos complique más las tareas de búsqueda. Muy bien, Cecilio, muchas gracias. Y es que vamos a pedirle a mi compañero Henry Ávila que realice una toma panorámica, y es que pues justo en este lugar podemos observar lo que mencionábamos en un inicio, una víctima prácticamente calcinada, alcanzada por este material piroclástico que ha esta aldea el también Policía Nacional Civil realizan esta tarea de búsqueda y rescate desde muy temprano, bomberos voluntarios, bomberos municipales, persona que pues hasta el momento podemos observar esas imágenes muy impactantes. Quiero que tengan mucha discreción. Vemos cómo los cuerpos de socorro pues se enfilan y pues caminan hacia arriba, hacia acercándose pues y adentrándose más en esta aldea El Rodeo para poder cumplir con las labores de rescate. Es una situación bastante crítica,
como lo indicaba el oficial y portavoz de bomberos departamentales, se tiene que caminar sobre los techos. Esto ha generado también que algunos escapistas caigan, esto pues por la susceptibilidad de estos techos. Recordemos que son construcciones bastante humildes. Ellos pues hacen todo esto tratando de cumplir con las demandas y necesidades de las personas que necesitan esta asistencia, esta ayuda y posteriormente también asistencia hospitalaria. Ya se han pues coordinado de forma muy ordenada para iniciar con esta búsqueda desde pues este lugar, la carretera nacional 14, estamos a pocos metros de ella y luego pues van a ir subiendo de a poco para tratar de encontrar a más personas. Justo en este instante, Henry, quiero que voltees tu cámara y puedas mostrarle a todas las a todos los amigos televidentes cómo el volcán sigue emanando material piroclástico, en este caso cenizas. Ya no son las columnas como las que podíamos observar ayer, sin embargo sí está bastante caliente lo que podemos observar desde este punto, y es bastante crítico, alarmante también para las personas el saber que el coloso aún sigue con su actividad. Desde acá podemos observar varios lajares o rastros de arena volcánica que en cualquier momento podrían pues venirse abajo, y es justo lo que mencionaba también el portavoz de bomberos departamentales, que se espera que no llueva, porque si llueve las tareas de rescate se van a volver más dificultosas debido a que ya los lajares de arena y de tierra se vendrían encorrentadas para pues abajo, esto por la fuerza de gravedad. Con esa información yo regreso con ustedes al set principal. Buenos días. Alfredo, definitivamente es algo que está preocupando totalmente, como tú lo mencionabas, que existiera lluvia este día, y sabemos lo fuerte que es la lluvia en este sector, y sobre todo pues con este temor que pueda caer toda esta arena por las comunidades, que haga mucho más grande la tragedia. Así es, en efecto, Gadiel, es por ello que se inicia pues la búsqueda y tareas de rescate desde muy temprano. Recordemos que ya Insubume ha pronosticado que en el área sur es una de las áreas donde más llueve en esta época de invierno, y por consecuencia pues las personas están prácticamente pidiéndole a Dios que no llueva para que los rescatistas puedan hacer su labor. De acá pues prácticamente lo que ustedes pueden observar en sus pantallas será una calle, sin embargo todo ha quedado ya soterrado. Vean ustedes cómo los cuerpos de socorro, en este caso oficiales bomberiles, están intentando pues rescatar el cuerpo de esta persona que ha pues fallecido de manera lamentable, calcinada seguramente al intentar escapar de este pues material que bañó prácticamente toda esta aldea del Rodeo en horas de la tarde de este domingo. Muchas gracias, vamos a regresar contigo más adelante. Con estas imágenes nosotros debemos hacer una muy breve pausa comercial cuando son las 6:46, pero cuando regresemos en TN Todo Noticias, nuestro equipo se encuentra en distintos puntos para llevarle a usted, por supuesto, toda la información en este recorrido noticioso que estamos haciendo, por supuesto, para informarle a usted, para que usted sea el primero en enterarse. Imágenes en vivo, en exclusiva, lo que está sucediendo desde este sector. Ya volvemos con más.